Desde el sábado 26 de julio se aplicará en Valledupar la prohibición a la circulación de las motocicletas entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, con el fin de disminuir la afectación de la piratería al transporte formal de la ciudad. La finalidad del Día Sin Moto es promover la descongestión de la ciudad, incentivar la utilización del transporte público colectivo de pasajeros en Valledupar. Óscar Tonso Carras, secretario de Tránsito de Valledupar, dijo que la medida se aplicará todos los sábados. A partir del sábado 26 de julio y de ahí en adelante todos los sábados sería el Día Sin Moto en Valledupar. La prohibición de la circulación de los motocicletas ha generado una fuerte reacción de los vallenatos que utilizan la motocicleta como su medio de transporte.